o de una mira telescópica. Historia de una cabra montés. El territorio ideal para las cabras monteses suele estar muy por encima de los valles boscosos en donde prosperan otras especies. Pero las cabras pueden bajar hasta el nivel del mar siempre y cuando encuentren acantilados de rocas desnudas que son su patrimonio evolutivo. Algunos llaman desierto a este paisaje, pero esta saludable población de cabras demuestra que están equivocados. Las cabras monteses prosperan en regiones en donde los minerales, esenciales tanto para las plantas como para los animales, son liberados de la roca sólida por acción de la lluvia y el hielo y por la fuerza trituradora de los glaciares. Nuestro principal personaje es una hembra, una niñera de 5 años a la que llamaremos Mabel. Su cría tiene 5 meses. Vamos a llamarla Maybelline. Darle nombre a los animales hará que nuestra historia sea más fácil de seguir. Algunas águilas son peligrosas, pero las águilas calvas son principalmente carroñeras. Patrullan esperando encontrar accidentes, que en efecto ocurren, incluso a estas expertas trepadoras. Maybelline ha practicado montañismo desde que tenía 2 días de vida. En lo que respecta a trepar, un carácter tranquilo y una estrategia metódica son tan importantes como tener músculos poderosos y pezuñas capaces de sujetarse. Las cabras monteses tienen todo eso, y además, un sistema digestivo adaptado al alimento de montaña. Viven en rebaños aislados desde el sur de Alaska hasta Montana. El rebaño al cual pertenecen Mabel y Maybelline está en el norte de la Columbia Británica, cerca del límite con Yukon. Una tormenta de nieve a fines del otoño anuncia la llegada del invierno, que cobrará sus víctimas separando a los débiles de los fuertes, como hace con todos los animales salvajes en el norte. Pero las cabras monteses tienen una afinidad especial por el invierno. Para ellas es como una pequeña representación de la edad de hielo, y las cabras monteses son un producto de las glaciaciones. A medida que las sucesivas capas de hielo avanzaban y retrocedían sobre América del Norte, otras especies competían en busca de nichos en las regiones no heladas, mientras que las cabras monteses seguían a los glaciares, como han hecho desde entonces. Las cabras tienen un visitante. Estamos a mediados del invierno. Los osos están dormitando en sus madrigueras. Los lobos están ocupados en los bosques y los pumas son pocos y están muy dispersos. El visitante es un glotón, una comadreja gigante que puede pesar hasta unos 13 kilos. Las cabras monteses adultas son entre 5 y 10 veces más pesadas, pero los glotones tienen fama de ser mucho más feroces que lo que indica su tamaño. Se sabe que un solo glotón puede quitarle su presa a un oso gris. Las cabras se han movido de las laderas abiertas a los despeñaderos rocosos que son su fortaleza. Una vez allí, su paso seguro y sus afilados cuernos las convierten en mortales enemigas. El glotón bien podría darse por vencido. Primavera trepa por las laderas de las montañas del noroeste y las cabras monteses están en busca de un cambio en su dieta. Este es el rebaño que hace de guardería, todas las hembras con sus crías. Es el rebaño al que pertenecen Mabel y su hija Maybelline.
Maybelline ya tiene un año. El gallo del bosque está comiendo guayubas. Saluda a la primavera con su llamada de apareamiento. Maybelline tiene muchas cosas que aprender. Su madre le ayudará. Los nuevos brotes y las viejas bayas son ricas en proteínas, pero limitadas en cantidad. Los pelos del crocus nos recuerdan que todos los seres vivientes en alguna medida generan calor y deben conservarlo para sobrevivir. Por lo menos hasta que son comidos por una cabra que pase por allí. En este caso, Mabel, hambrienta de proteínas. Después de unos días, las niñeras y sus crías se dirigen hacia los lamederos. Los nuevos brotes de primavera no alcanzan para satisfacer las necesidades de proteínas de las cabras. Las crías de este año y las del año anterior aún están creciendo y además del mantenimiento corporal de rutina, todas las cabras están a punto de mudar y desarrollar un nuevo pelaje. Además, muchas de las niñeras están pariendo, de modo que las proteínas son muy necesarias. Maybelline viaja con su madre. Los lamederos no son muy atractivos para ver, pero son ricos en sustancias químicas. En esta región suelen poseer sales de azufre, un componente fundamental de las proteínas que se necesitan para el crecimiento, especialmente del pelo, las pezuñas y los cuernos. Los lamederos se originan a partir de rocas que han sido molidas hasta convertirse en polvo por acción de los glaciares y fueron llevadas por el viento y la lluvia a sitios a veces alejados de su lugar de origen. Las sales y minerales que se disuelven en el agua alcanzan grandes concentraciones cuando ésta se evapora. Eso es lo que buscan las cabras. Deben abandonar los lamederos a tiempo para regresar a la seguridad de sus acantilados antes de que anochezca. Su visión nocturna es bastante pobre y trepar a los acantilados de noche es peligroso. Aquí es donde estas montañesas frustran a sus depredadores. Maybelline y Maybelline han llegado a la cima. Después de pastar, Maybelline regurgita y mastica su cena. Maybelline está aprendiendo a quedarse quieta. Las cabras monteses necesitan conservar su energía. Sus especializadas pezuñas pueden expandirse para aferrarse mejor. La corta distancia entre la pezuña y la articulación privilegia la potencia a expensas de la velocidad. Maybelline llena su pelo de arena. Cuando la arena se caiga, las grasas y partículas de tierra se irán con ella. El baño de arena es una costumbre regular en la vida de las cabras monteses. Un gran cambio está por ocurrir en las vidas de Maybelline y su madre. Maybelline está a punto de parir. Elige un sitio alejado del rebaño. El recién nacido es un macho. Tiene un día de vida. Lo llamaremos Milton. Su madre lo mantendrá separado durante los primeros días. Ya se ha comido la placenta, que de otro modo atraería a algún depredador.
A pocos minutos de nacer, el recién nacido está de pie y alimentándose. Maybelline ya no es la prioridad de Mabel. Su madre tiene nuevos planes. No hay nada que temer de una ardilla de tierra ártica. Mabel trata de quedarse cuesta abajo de Milton por si se resbala. El águila real es un importante depredador de crías de cabra montés. Es mejor que el pequeño se quede cerca de su madre. El depredador perdió su oportunidad. Caer sobre la presa ahora sería fatal para el águila. La primera familia del rebaño está compuesta por una niñera de 12 años y su vigorosa cría. Las llamaremos Agnes y Adam. Agnes es la niñera dominante en el rebaño. Estas son algunas de las que se dejan intimidar por ella. Si una niñera no pare durante una primavera, la cría del año anterior recibe una segunda temporada de atención exclusiva por parte de su madre. Es el caso de Adam. Agnes es la dominante porque supera en agresividad a todas las demás. Los lamederos más sabrosos, los lechos más arenosos y las hojas más jugosas son para ella. El territorio de alimentación de los machos adultos está separado del de las hembras. Los machos y las hembras raramente se juntan, excepto durante la temporada de apareamiento. Dentro del grupo de los machos, los más viejos suelen ser solitarios, mientras que los más jóvenes pueden formar sociedades. Los territorios de las cabras monteses varían tanto en lo que hace a la calidad del alimento que ofrecen como al grado de seguridad contra los depredadores. Las hembras suelen resignar calidad a favor de la seguridad. Los machos no tienen quien dependa de ellos y además los mayores son más robustos y fuertes que las hembras más grandes. De modo que la seguridad no es tan importante para ellos y pueden elegir mejores pastos. Un macho realmente grande puede pesar unos 140 kilos y tener cuernos de 30 centímetros de largo. Milton ya tiene 4 días de vida. Su madre aún lo mantiene separado de la guardería. Maybelline, su hermana mayor, pasta cerca de allí. Para los no expertos es bastante difícil distinguir entre machos y hembras, especialmente cuando los cuernos están ausentes. Pero en momentos como este es muy fácil. Está descubriendo que el mundo no fue creado totalmente para su conveniencia.
Episodios como este lo alientan a comenzar a comer alimentos sólidos cuanto antes. La familia se reúne para comer, pero Mabel no permitirá que Maybelline se acerque demasiado. Le advierte que mantenga su distancia. Milton está descubriendo qué puede comer y qué debe evitar. Las águilas calvas dan miedo, aunque sean carroñeras. Seguirá mamando durante algunos meses, pero a medida que pase el tiempo, la leche será cada vez más un suplemento y no su dieta básica. Una mirada basta para que Maybelline se vaya. Es mejor que Maybelline no se aleje demasiado. Si Milton tuviera un accidente, podría volver a ganar los favores de su madre. Pero el pequeño es cuidadoso. Patrullar la zona de exclusión es una preocupación constante. Las cabras monteses son rumiantes. Con la ayuda de bacterias especializadas pueden obtener su nutrición a partir de la celulosa, que de otro modo no sería digerible para un mamífero. El alimento comido en su territorio va directamente al primero de varios estómagos, en donde los microorganismos reducen la celulosa a ácidos grasos que el animal puede digerir. Antes de seguir su curso, regresa a la boca para ser masticada minuciosamente. Eso ayuda a que las bacterias digieran más celulosa. Este proceso es sumamente importante porque es la estructura básica de la que están compuestas las plantas y es la sustancia orgánica más abundante en el mundo. Mabel está tranquila y le permite a Maybelline volver a acercarse a la familia, pero ella prudentemente mantiene sus cuernos alejados de su madre. Ese era su lugar hace solo un año. A los 11 días de vida, Mabel lleva a Milton al lamedero cuando sabe que las demás cabras no están. Agnes, la niñera dominante, observa desde lejos, pero no interfiere. Mabel es libre de aprovechar los mejores pozos. Mientras tanto, Mabel impasta cerca de allí. Milton se beneficiará de esas lamidas principalmente a través de la leche de su madre. Un joven oso negro pasa cerca. Mabel decide mudarse a un lugar más seguro. Los osos negros occidentales suelen no ser negros en absoluto, pero hay que evitar a los osos de cualquier color. El calor del mediodía y los insectos son una buena excusa para que una madre que está amamantando se retire a dormir al bosque. Thank you.
Mabel aún tiene su grueso pelaje de invierno, y el joven Milton le ha estado pidiendo con insistencia alimentación y protección. Mientras Mabel y Milton dormitan, Maybelline y otra joven desplazada vagan por el lamedero con Adam. Son echadas por una cabra más grande, de 2 años, con sueños de dominante. Agnes observa. Algún día esa cabra podría desafiarla. Agnes, la niñera dominante, y Adam observan una suave tormenta de verano mientras descansan y digieren el alimento. Adam está cuesta arriba, lo que recuerda las prácticas de seguridad inculcadas a las cabras monteses durante el nacimiento. Agnes, a su vez, está cuesta arriba de Maybelline, quien aparentemente abandonó a su propia familia para buscar refugio, al menos por el momento. Maybelline terminará por heredar el territorio de alimentación de su madre. Su hermano tendrá que marcharse y unirse a los machos, pero eso será dentro de 3 años. Por ahora, Milton está fortaleciendo sus músculos y aprendiendo la habilidad más necesaria para este animal, el montañismo. La pareja real, Agnes y su príncipe heredero Adam, tienen el lamedero solo para ellos. Escarba con impaciencia, como sugiriendo que este pozo es poco nutritivo. Tanto la madre como su hijo están comenzando a mudar. Los machos y las hembras sin lactantes mudan y estrenan nuevos pelajes antes que las que están amamantando. En este caso, las reservas para que crezca nuevo pelo son usadas para alimentar a los recién nacidos. La atracción del pozo es tal que hasta a esta abnegada madre le resulta difícil compartirlo con su hijo. Pero Adam no tiene miedo. Los cuernos son usados con mucho cuidado. Después de todo, son armas letales. Parece que Agnes se ha aplacado por el momento. Tal vez los cuernos llegaron demasiado cerca. Agnes no toleraría semejante insubordinación de ninguna otra cabra. Un Nunatak es una isla rocosa en un océano de glaciares. Un grupo de machos jóvenes eligió este terreno como su territorio de alimentación de verano. La particular afinidad de las cabras monteses por las condiciones glaciales se remonta a cuando sus ancestros cruzaron desde Asia a América del Norte durante las primeras glaciaciones. Cuando la edad de hielo estaba en su apogeo, el hielo que cubría la mitad de América del Norte atrapaba una proporción tan grande del agua del planeta que el nivel del mar bajó decenas de metros.
El estrecho de Bering se convirtió en un puente terrestre y hubo un activo intercambio de especies entre los continentes. En aquellos días, las cabras podían alimentarse en paisajes como este, incluso hasta en México. Se adaptaron a explotar el nicho glacial de montaña y lo han mantenido desde entonces. La vegetación de los nunataks no es espectacular, pero sí muy nutritiva. Es el perfecto ejemplo del tipo de fertilidad que generan los glaciares cuando transforman rocas en polvo. Esta planta es un pincel de indio. El lagópodo de cola blanca es otra de las pocas especies que puede sobrevivir aquí arriba. Sus polainas emplumadas conservan el calor y el plumaje es un excelente camuflaje. Cuando llegue el invierno, se volverá blanco. La marmota silbadora es otra especie verdaderamente nativa de las montañas del norte. Durante el invierno, las marmotas hibernarán. Pero todavía falta mucho para eso. Cuando el capitán Cook, el gran explorador, vio a los caciques de la costa oeste usando las pieles de las cabras monteses, creyó que eran de osos polares. En efecto, cuando corren, su poderosa contextura les da a estos animales aspecto de osos. Bien abajo de los campos nevados, algunas niñeras y sus crías se congregaron en su lamedero favorito. Con sus grupas hacia nosotros, Agnes y Adam tienen sus cabezas dentro de lo que debe ser el mejor pozo de la vecindad. Otra niñera, a la que llamaremos Jenny, observa cómo una retadora se atreve a acercarse a la pareja real. Jenny viene a mirar más de cerca, seguida por su cría. La retadora huye. Ahora Jenny decide probar su suerte. Mientras tanto, Mabel y Milton van camino a ese lugar. Agnes no se ha molestado ni siquiera para levantar su cabeza. La cría de Jenny se enfrenta a Adam. Pero el príncipe heredero se mantiene firme. Mabel ve que no hay lugar para su pequeño. Jenny embiste a Adam, pero la cabeza de Agnes aún sigue en el agujero, de modo que la pareja gobernante sigue invicta. Sin embargo, las tensiones persisten. Mabel esperará hasta que sus hermanas cabras se dispersen. Finalmente, los últimos revoltosos se van camino a casa. Mabel ha bajado con Milton y tiene el mejor pozo para ella sola. No podrán quedarse por mucho tiempo. Por la noche, los acantilados son muy peligrosos. La llegada de un oso negro apura su partida. Aún están demasiado lejos del oso como para molestarse, pero sería mejor que no perdieran el tiempo. Además de las cabras monteses, muchas especies tienen una necesidad estacional de sales minerales. En un valle boscoso, muy por debajo del territorio de las cabras, y bajo la atenta mirada de un urogallo de Franklin, una hembra de alce y su cría han venido a beber a un manantial cargado de minerales.
ya sea en forma líquida o cristalina. Y para alces, venados, guapitís o cabras monteses, las sales naturales sirven para el mismo propósito: proveer de sustancias químicas que son absolutamente necesarias para el mantenimiento corporal, el crecimiento y la producción de leche. Cualquier lugar que sea interesante para un herbívoro, también lo será para un carnívoro. Por eso los alces permanecen alerta. Sería tonto que un lobo solitario se arriesgara a recibir una coz de un robusto alce. De cualquier modo, el alce hace bien en marcharse. El lobo podría volver con refuerzos. Arriba en el lamedero de las cabras, Agnes, la hembra dominante, está abocada a la interminable tarea de reclamar para sí los mejores pozos de sal. Este es uno de sus peores días. Está echando a Adam, su propio hijo. Mabel está ocupada en su propio pozo de sal. Milton está intrigado al ver a Adam dándose un baño de arena. Junta coraje para decir hola. Y un macho joven observan mientras Agnes se para frente a Mabel en una inconfundible exhibición de superioridad. Mabel cede su posición y se marcha a otro pozo de sal. No es suficiente para Agnes. Repite su comportamiento. Quiere que Mabel se vaya de una vez. Y consigue lo que quería. Mabel y Milton se marchan. Las cabras que están mudando dejan una estela de lana. La ingestión de sal del año pasado ayudó a que crezca esta cosecha. Ahora las aves la usarán en sus nidos y los pequeños mamíferos la emplearán para tapizar sus guarderías y aislar sus madrigueras de invierno. Donde quiera que coman, las cabras dejan gran cantidad de excrementos que ayudarán a promover el crecimiento de nuevas plantas. Agnes y Adam se dirigen a casa. Por el momento se han saciado de sal, de modo que los mejores pozos están disponibles. Una niñera ambiciosa ya puso en evidencia sus pretensiones. Pero aquí viene Mabel a vengarse de su reciente humillación. No tuvo problemas en desalojar a este grupo. A los decentes se les permite quedarse. El joven Milton ahora vendría a ser la cría dominante, pero no por mucho tiempo. A mediados del mes de julio, tanto Agnes como Adam han mudado completamente y disfrutan en forma pacífica de la posesión de uno de los lamederos secundarios. Se necesita mucho alimento y mucha sal para desarrollar un nuevo pelaje que les permita pasar el invierno. Adam tiene casi un año y medio. No pasará mucho tiempo para que sea más grande que su madre.
Agnes con sus 12 años, no es probable que se reproduzca otra vez. El vínculo entre los dos es muy fuerte. Si ella sobrevive al invierno, pasarán un último verano juntos. Luego Adam abandonará el grupo de la guardería para unirse a la banda de machos adultos. Mientras Agnes y Adam están en los acantilados, una de las niñeras sin nombre en el lamedero principal desafía la autoridad que Mabel misma se arrogó, dirigiéndose a un pozo de sal muy cercano al de ella. Mabel no tarda en responder. La niñera y su cría son expulsadas. Los conflictos entre las cabras monteses suelen resolverse mediante amenazas y exhibiciones de superioridad. Sin embargo, Milton y la cría de la retadora demuestran lo que puede ocurrir si la negociación fracasa. La idea es cornear el vientre del oponente y al mismo tiempo maniobrar para que el otro solo pueda golpear la gruesa piel de las ancas. El resultado es un giro constante. Cuando hay cuernos en juego, los conflictos como este pueden ser fatales. Mabel termina la pelea echando a la madre y su cría la sigue. El calor de mediados del verano puede ser muy duro para estos hijos de los glaciares. Adam se ha retirado a descansar. Los lechos cómodos y con sombra escasean aquí arriba, y los mejores siempre están ocupados por la niñera dominante. Pero Agnes todavía está afuera, asándose entre el sol y las rocas, y obviamente muy incómoda. Agnes ya tuvo suficiente. Es tiempo de que reclame sus derechos. Si fuera cualquier otro y no su querido Adam, desalojaría el lugar inmediatamente. Pero Agnes saluda a su único hijo con gran cariño. Las cabras sin nombre observan envidiosas. La primera dama no debe ser molestada. Milton ya tiene 10 semanas. Mientras él y su madre disfrutan de una visita al lamedero, la que aparece no es otra que Maybelline, la hermana mayor de Milton, tratando de pasar desapercibida. Desde que Milton nació, Mabel, su madre, ha obligado a Maybelline a mantenerse lejos por temor a que moleste al pequeño. Maybelline pasó el verano como una huérfana en busca de un hogar. A
Ahora que su hermano es más grande y más fuerte, su madre puede relajar la vigilancia. Hasta ahora todo va bien, pero asentarse ya es ir demasiado lejos. Parece que Maybelline no va a recuperar su antiguo lugar. Maybelline no quiere darse por vencida. Mabel está igualmente decidida. Maybelline al menos logra estar un momento en el lamedero sin ser acosada. Otra vez en el pasto, parece que la persistencia de Maybelline fue recompensada. Toda la familia se ha reunido para comer. Mientras tanto, Agnes y Adam son el mejor ejemplo de una familia no preocupada por la llegada de un hermano. Cuando llega el mes de noviembre, todas las cabras monteses están vestidas como para el invierno. Las pezuñas que fueron seleccionadas por la evolución para el montañismo, ahora también sirven de raspadores para localizar comida. Los lagos de montaña se están congelando. En la ladera empinada y expuesta a los feroces vientos del invierno, hay partes libres de nieve en donde las cabras pueden alimentarse. Antes de que el invierno se haya asentado con toda su fuerza, habrá que tratar la cuestión de la próxima camada de crías. Hay una tensa calma en el aire. Los machos vinieron desde su territorio y están comenzando a mezclarse con las niñeras. Milton y Mabel observan mientras un macho investiga a una posible compañera. Los machos suelen ser educados. Saben lo agresivas que pueden ponerse las hembras. Las cabras consiguen agua comiendo nieve, aún en verano, si está disponible. Los jóvenes practican las formas de combate tradicionales, pero a estos les faltan años para alcanzar la madurez sexual. Hasta ahora, la clave para la supervivencia de estas hijas de la edad de hielo ha sido su inaccesibilidad. Depende totalmente de nosotros que en el futuro las cabras monteses puedan sobrevivir a la constante expansión del otro producto evolutivo de la edad de hielo, los seres humanos. Versión en español, Palmera Record.